esto es una iniciativa que ha salido por la agrupación de vecinos Arguine, una nueva asociación que hemos creado en el pueblo de Arguineguín, y a su vez nos hemos coordinado con todas las asociaciones de vecinos que existen en el municipio, tanto la Guapil, Ventorey, el Mocam, la Asociación de Vecinos del Valle de Puerto Rico, Filipinas, es decir, hemos hecho una unidad de asociaciones de vecinos del municipio para participar todos en esta casa solidaria. ¿Qué es lo que se ha recaudado? Bueno, en principio era una mezcla, era en seres de primera necesidad, pero ya después, una vez que nos han llegado las informaciones de La Palma de que no hacía falta más ropa, pues nos hemos centrado en lo que son en seres como pañales para niños pequeños, corta uñas, es decir, lo que nos han ido trasladando desde La Palma. ¿Cuánto tiempo lleva el recaudado? Una semana, hoy hace una semana que empezamos. Porque han querido colaborar en la causa, se han ofrecido, y esto pienso que es todo por la labor que estamos todos. Y toda ayuda es poca. ¿Quieres agradecer a alguien? Sí, sí, y a la ciudadanía que esto se ha desbordado, y gente anónima que han colaborado, han ido incluso al local que dejó Vereda, han ido allí, han aportado su granito de arena como han podido, y digo, toda ayuda es poca. ¿Para continuar con esta campaña? En principio la campaña finalizaba hoy, pero ante la avalancha que hemos tenido de solidaridad, pues no le vamos a decir a los vecinos y las vecinas que no. Entonces lo más probable es que sigamos más que sea hasta el viernes, porque te digo, hemos cargado unas 300 cajas, alrededor de 300 cajas hemos contabilizado, y todavía en la tarde de hoy llegará la aportación de Guapil, mañana llegará la de Puerto Rico. Entonces seguiremos alargando un poquito más el tema de la campaña solidaria, pero te digo, faltan todavía asociaciones por llegar para aportar, y te digo, las aportaciones están siendo muy, muy generosas, y estamos muy agradecidos a todas las agrupaciones de vecinos, como los vecinos, como tú decías antes, a los empresarios que han querido colaborar, es decir, el Sparmogán, la imprenta de Arguineguín, farmacia, es decir, todos se han volcado para echarnos una mano en la medida de lo posible.